El síndrome de Williams es una condición poco frecuente porque solo se da en uno de cada 7.500 nacidos. Es una alteración del neurodesarrollo en el que se produce una pequeña pérdida de material genético en el cromosoma 7. Como características generales, pues estarían unas alteraciones a nivel clínico y también aspectos a nivel más de neurodesarrollo y conductuales, como una alteración a nivel cognitivo que puede ir de leve a moderada, como en su personalidad. Tenemos mucha empatía con la gente, nosotros. Y hay gente que no tiene empatía con nosotros, pero en cambio nosotros somos distintos a ellos. Somos abiertos, somos sociables, somos gente muy buena. Tengo muy buena conducta y que me gusta ayudar a todo el mundo cuando necesitan ayuda. La Asociación Síndrome de Williams de España aúna a todas las familias de personas con síndrome de Williams. La asociación se dedica normalmente pues a que la gente esté a gusto, sobre todo. Somos personas humanas y iguales al resto.